Buenas noches, bienvenidos todos a nuestra iglesia Santa Juana de Arco. El día de hoy vamos a tener las lecturas en la página número 39 del misal y vamos a celebrar esta misa por la Bienaventurada Virgen María. Nos ponemos de pie para comenzar nuestra Santa Misa. Recuerden poner sus teléfonos en modo vibración, por favor. Y vamos a comenzar con el canto 424 del Floricanto. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabamos y te bendecimos.
Oremos. Dios Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de los pueblos por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Yo soy como una vid de fragantes hojas, y mis flores son producto de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, toda esperanza de vida y de virtud. Vengan a mí ustedes, los que me aman, y aliméntense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad mejor que los panales. Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí. Los que me beban seguirán teniendo sed de mí. Los que me escuchan no tendrán que avergonzarse. Y los que se dejan guiar por mí no pecarán. Los que me honran tendrán una vida eterna. Palabra de Dios.
lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María partió, María se encaminó. Estas son las primeras palabras del Evangelio. Por supuesto que vemos esto en términos de María visitando a Isabel. Pero piénsalo en términos de la celebración de hoy. María partió hacia ese cerro en el Tepeyac. Podemos pensar
que su misión terminó después de traer al mundo al Salvador. Después de que ella lo crió, después de verlo crecer, después de escucharlo predicar y sanar, después de verlo sufrir y morir, y luego resucitar, y luego ascender al trono de los cielos. Pero, como dice el refrán, el trabajo de una mujer nunca termina. María no ha pasado los últimos 2000 años en el cielo solo mirándonos, orando por nosotros, intercediendo con su Hijo por nosotros. Ella se ha propuesto hacer la voluntad de Dios. Hay tantos lugares en los que ha estado en todo el mundo. Ella sigue apareciendo para difundir las buenas nuevas sobre el amor de Dios. Cada vez que ella aparece es la misma y, sin embargo, muy diferente. El mensaje es siempre el mismo. Él llama a la verdadera adoración de su Hijo y al servicio amoroso en su nombre. Pero cada mensaje se adapta al lugar que visita. Siempre aparece como una mujer del lugar que visita, se parece a las personas que visita. Sus prendas muestran las estrellas, las constelaciones que habrían estado a la vista en los cielos nocturnos de México. Ella habla el idioma de la gente, solicita la ayuda de aquellos que parecerían insignificantes, los hijos de Fátima, Juan Diego. Ella les habla no de una manera abrumadora, ella les habla como a sus amados hijos. Llama a Juan Diego diciendo, Juanito, Juan Dieguito. Nunca hace nada por su cuenta, siempre pide la ayuda de aquellos que pueden considerarse sin importancia. Todos son amados por ella como por Dios. Todos ellos tienen su parte que desempeñar en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y sus visitas van acompañadas de milagros, rosas en el nieve, su imagen en la tilma de Juan Diego. No son solo eventos sobrenaturales, nos muestran la presencia de Dios con nosotros a través de la Santísima Virgen María. A medida que continuamos nuestra celebración de Nuestra Señora de Guadalupe esta noche, veamos lo que no hacemos simplemente recordando lo que sucedió hace casi 500 años. Ubiquémonos allí mismo, caminemos con Juan Diego, arriba y abajo del cielo, hacia María y el obispo y de regreso. Imaginémonos viendo a Juan Diego abrir su tilma, derramando las rosas y mostrando la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Veamos la sorpresa y el regocijo del obispo y de los que le rodean. Pongámonos
a construir esta comunidad eclesial como María quiere, como un lugar de amor, compasión, ayuda y protección. Esa será una forma adecuada de honrar a la bendita Madre. Ella es nuestra Madre. Ella es nuestra Señora de Guadalupe, patrona de las Américas. Dios Hijo, maravillas por medio de Nuestra Señora de Guadalupe, venimos ante Él con el corazón ensanchado de admiración y le ofrecemos nuestras necesidades como pueblo de fe. Para que la Iglesia sea una señal de la presencia de Dios entre nosotros, como lo ha sido siempre Nuestra Señora de Guadalupe, logremos al Señor. Para que los líderes de nuestro continente luchen por conseguir justicia económica y así todos los habitantes gocen vidas fructíferas, roguemos al Señor. Para que todos los marginados encuentren un camino abierto a la justicia y la oportunidad, roguemos al Señor. Para que todas las mujeres embarazadas reciban el apoyo que necesitan para cubrir sus necesidades físicas y espirituales, roguemos al Señor. Para que la Virgen de Guadalupe nos inspire a construir una fuerte comunidad de fe arraigada en el amor de Dios que compartimos, roguemos al Señor. Por la paz en Ucrania y en Tierra Santa y en todas las regiones del mundo y para que las naciones del mundo respondan con generosidad a las necesidades de los que sufren a causa de la guerra, roguemos al Señor. Por favor, agregar sus propias intenciones en silencio. Roguemos al Señor. Dios de compasión, confiados en tu bondad y misericordia, te pedimos que, por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, fortalezcas nuestra fe para ser instrumentos de transformación en el mundo. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Siéntese, por favor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en tu inmensa bondad has querido que la madre de tu Hijo, bajo el título de Guadalupe, fuera especial madre nuestra, refugio y señora, presencia viva en la historia de este pueblo tuyo. Ella, mensajera de tu bondad y signo materno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa. Y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros y a proclamar el Evangelio de tu Hijo para hacer que florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternamente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir en este sacramento nos ayuden, Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. And now I'd like to pray a prayer of blessing. Ahora quiero hacer una bendición. For the food that we are about to receive and to bless all of you. And to bless especially those who have prepared it for us and are serving us. Quiero hacer una bendición primeramente por la comida que vamos a tomar y después por todos estos artículos religiosos que ustedes han traído. Almighty God, we thank you for the gift of this celebration. Señor, gracias por el regalo que nos has dado en esta celebración. Bless each one of us and bless the food we are about to partake of. Bendícenos a cada uno de nosotros y también la comida que nos vamos a comer. Bless the hands that have prepared it for us and are serving us. También bendice las manos que los prepararon y que nos sirven a nosotros. Let us always be grateful for all that you give us. Estamos agradecidos siempre por todo esto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Last chance? No. Go ahead. Yeah. Okay. Oh Dios, que en la Santísima Virgen has dado a tu iglesia que peregrina en este mundo una imagen de la gloria futura a la que espera llegar, haz que tus fieles que han elaborado estas imágenes de Santa María de Guadalupe alcen confiadamente sus ojos hacia ella, que resplandece como modelo de virtudes para todo el pueblo de tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Después de misa vamos a tener lo que es la danza azteca. Después de la danza azteca tenemos preparado algo para ustedes. Si pueden pasar en orden, por favor, en el salón social. Como somos muchos, por favor, si podemos pasar en orden y en cuanto terminemos, levantarnos para que le demos el lugar a la otra persona. Después de la comida o de la cena, pueden regresar de nuevo, por favor, a la iglesia porque vamos a tener un tema que va a ser muy importante para todas las familias, ¿verdad?
Después de lo que es el tema, vamos a estar amenizando, y recuerden que las mañanitas va a ser a las 12 de la medianoche o de la mañana.